tardes a la teleaudiencia de 24 Meridiano. Nos encontramos en una de las estaciones de buses interurbanos que están autorizadas para que puedan viajar. Nos encontramos con Nahum Bustillo. Él trabaja aquí en esta estación de buses interurbanos que van hacia Choluteca. Aperturaron a las 7 de la mañana, Nahum. A las 7 de la mañana, pero salió el primer bus 7 y media. Ajá. Otra de las disposiciones, ¿con cuántos pasajeros les dijo Sinajer que tenían que viajar? La mitad de pasajeros, el bus llevaba 29 pasajeros. Ajá. ¿Les fue difícil a ustedes recabar esas personas o se quedaron más personas para el siguiente bus? El primero llenó rápido, los 29 pasajeros, el segundo sí está costando, pero... Ajá, van a estar trabajando en las disposiciones hasta la 1:30 de la tarde. Mañana van a realizar el viaje normalmente. ¿Cuántos buses esta empresa tiene disponible para que puedan transportar a las personas? No, disponibles son 30. Viendo con medida va pasando el tiempo, se van poniendo más unidades. Pero no, ahorita solo son 14 que están de medida. Ustedes ya estaban funcionando semanas anteriores, pero solo servicio de encomienda. ¿Todavía lo mantienen? Todavía lo mantenemos, servicio de encomienda. Siempre está dando. Ok, para las personas que están viendo el reporte y quieran viajar hasta la zona sur y específicamente hasta Choluteca, ¿disposiciones que tienen que tomar en cuenta? Que traigan su mascarilla. La mascarilla no se debe quitar durante el viaje. Y aquí nosotros tenemos gel para echarle en la mano y tenemos desinfectante para los pies y para la maleta. Otra de las consultas, el pasaje lo tiene que pagar completo independientemente si las personas se bajen antes de llegar a Choluteca. El carro es directo, solo lleva pasajeros hasta Choluteca. Ah, o sea que si se quieren bajar en Jícaro Galán o en Pespire o en Las Flores, Sabana Grande, cualquier lado de eso, no paran. Se podría hacer excepciones, pero no nos han dicho nada, solo pasajeros de Choluteca. Hasta el momento es un viaje directo. Directo. Otra de las consultas que nos hacían, ¿van a respetar ustedes la terminación de tarjeta de identidad o eso lo van a obviar? Eso lo preguntamos a Sinajer y para las unidades no había problema con la tarjeta de identidad. Okay. ¿Van a estar circulando de lunes a viernes? De lunes a viernes, de 7:30 a 1:30. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nahum Bustillo es uno de los coordinadores de aquí, de esta estación de buses interurbanos que viajan específicamente a la ciudad de Choluteca. Varias cosas que la gente tiene que tomar en cuenta. Traiga su mascarilla, si quiere. Traiga su gel de manos, aunque aquí en la empresa se lo van a proporcionar. También lo van a sanitizar a la hora de ingresar a la unidad. Solo están viajando directo hacia la ciudad de Choluteca. El pasaje cuesta 115 lempiras. Véngase temprano. A las 7 de la mañana sale el primer bus y las disposiciones que les dio Sinajer. A la 1 hasta la 1:30 trabajan, así que si usted quiere viajar al sur, pues va a tener que madrugar para poder abordar cualquiera de estas tres líneas de buses interurbanos que están funcionando hasta el momento y que fueron aprobadas por las autoridades de Sinajer. Con las imágenes que nos proporciona Carlos Franco, nosotros retornamos a los estudios de LTV.